Ya voy en camino. No sabes lo costosa que salió esta vez. Hola, mi amor, ¿qué tal el viaje? Todo bien, la gallina estuvo un poco inquieta. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, papá, estoy bien. Ya el gorro está en la cocina. Me alegro, hija, ya vi. Gracias. José, esta gallina no tendrá rabia, ¿verdad? No, vale. ¿Qué rabia va a tener? No le pares y ya. Yo la veo como rara, está muy inquieta. ¿Será que la llevo al veterinario? Si quieres, llévala, pero de igual forma nos la vamos a comer. No hay muchas verduras para la cena, voy a comprar más. Hola, ya volví. ¿Y qué hicieron mientras no estuve? No mucho, hice algunos trabajos afuera. Nada, llegué a la casa después de comer con unas amigas y aquí vi una película con papá. Mira, mamá, ¿qué le pasa a la gallina? Nada, mi amor, ella es así. Ay, mamá, no sé, ese comportamiento no es normal. A esta gallina le hace falta engordar. Me parece que está algo flaca. José, ¿cómo piensa matar a la gallina? No estaba quejando nervioso. Tranquila, es rápido y fácil.
¿Tú podrías desplumarla después? Sí, claro, no hay problema. ¿Cuándo lo piensas hacer? Dentro de un rato, tranquila. Mira, voy a seguir haciendo unos trabajos fuera de la casa. Te aviso para preparar la comida. ¡No! ¡Dios, José! ¡Agarra la gallina! ¡Hasta aquí! ¡Ya no me aguanto más a este animal! ¡Ya vas a ver! ¡Esto se acaba ahora! ¡Papá, no! ¡La gallina puso un huevo! No podemos simplemente matarla, ella pone huevos. ¿Por qué no sonamos los huevos que ella ponga? Disculpa por lo de hoy. Hasta de susto te hiciste, mamá. No volverá a suceder. Mi amor, mejor vamos a ver televisión un rato. Seguro están pasando tu programa favorito. Buenas noches, ¿me podría decir sus precios? Ajá. ¿Le queda el combo 4? Perfecto, quisiera ese, por favor. La dirección es calle 3, Quinta Los Robles. No, gracias a usted. Muchísimas gracias, puede quedarse con el cambio. Papá, ¿y qué pediste de comer? José, mejor vamos a la cama, ¿te parece? Hola hermosa, ¿cómo amaneciste? José, más tarde quiero verme con mis amigas. ¿Será que te puedes quedar con Sofía? Sí, tranquila. Yo lo hago. Miren, voy a tomar un poco de aire fresco. ¡José, ve tras ella! ¡Papá, no dejes que se vaya tan lejos! ¡Ya está! ¡Vamos a acabar con este circo! Thank you.
Buen apetito. Espero que lo disfruten.